con el pitazo inicial arranca este partido. Ahí está la pelota de cualquiera. González. Pésimo servicio. Siga jugando, dice el árbitro. Guerrero. Transporta la pelota a zona de ataque. Una gran barrida. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Medina se acerca y crea peligro. Va con el zapatazo. Ha sido un vuelo espectacular. Brillante la pelota como pasa las líneas. Medina ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Borja. Guerrero. Están ganando fácil la pelota. Medina. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Entra en zona de peligro. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. La tiene y está, es un zapatazo. ¡Qué buen zapatazo! Es una sensacional tapada. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Medina. Y lo dejaron pasar. Se escapa y llega solo. ¡Kelly! Arranca nuevamente el partido, 1-0. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Lleva la pelota a zona de peligro. Pelota tremenda en el área. Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Quizá por acá encuentra la oportunidad.
No consigue robar el balón y será lateral. Encuentran espacio. ¡Buen disparo! Se ha cruzado oportunamente. Se viene, le va a pegar. ¡Es un zapatazo! Están en una muy buena posición. Ibrahimovic. Ahí va la pelota elevada con... de cabeza. Gigantesca tajada. Un córner para prolongar el ataque. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Está ahí, le va a pegar. Ha fallado en el disparo y el empate que no llega. Qué oportunidad más clara. Pierde el control del balón. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Kelly! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Hay que decirlo, Marito, en estado elegante. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle tan bien, es complicadísimo. Y ese cabezazo de Lux. Es un centro perfecto para un remate inmejorable. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Aquí puede haber una oportunidad. Y el traslado que quede con un rival. Se viene un lateral. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Medina! Esa pelota ha rebotado de manera rara, ¿no? Sí, justo que iba picando la pelota le va a pegar. Y encima para arriba. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Se acerca zona de ataque. ¡Guerrero! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Pésimo servicio. Entra en zona de peligro. No puede controlar el balón. Llegamos. Arranque el segundo tiempo. ¿Irán a buscar más o se quedarán conformes? Quizá por acá encuentre la oportunidad. Balón con ventaja al área y ahí va. El
el disparo y ha pasado cerca. Acomoda el balón para el tiro de esquina. Ha conseguido despejar la pelota. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, a eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. Interceptado justo a tiempo. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Muy buen anticipo del balón. Medina. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. ¡Va el disparo! ¡Zapatazo! Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido y ha dejado pasar una dorada. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. Le pega y pasa cerca la pelota. Ahí va el equipo local a presionar. Mario, es brillante cuando funciona, pero cuando no, quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Le pega. Una muy buena tajada. La pelota que abandona y saque de manos. Otra pelota que se va para el costado. Aquí puede haber una oportunidad. Le acaban de sacar la pelota. Ahí está la pelota de cualquiera. Ramos lleva la pelota a zona de peligro. Muy buena pelota. Enorme el disparo. Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Pudo hacer mucho más. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Encuentran espacio para seguir jugando. Tremendo disparo. Están defendiendo la ventaja buscando el arco rival para aplaudirles. Esto para... Se concede el tiro libre. Vemos una vez más la acción anterior. Casi lo gritamos. Decíselo, Fernando. Despacito y colocada. Le pegó tan mal que se fue afuera. Mira el frentazo. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Entra el jugador y quizá tenga una. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Y hasta ahí llegó todo, lo contrario, se quedan con la pelota. Se viene solo ante el arco. Le pegó un zapatazo. ¡Gol! Un gol hecho más sencillo, si cabe, por el despiste del arquero. Este arquero, yo no me explico cómo puede estar jugando en un equipo tan importante. Se le han robado fácil.
En 10 minutos se termina todo. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, a eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. ¡Epa! ¡Le pegó! Muy buena tajada de este arquero. Y el arquero que mete el puño. Se viene el bombazo. ¡Gol! ¡Grosso! Le cayó justo al jugador para que este la empujara. Hay que decirlo, Marito, en estado elegante. Qué mala suerte tuvo el arquero. Con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Sabíamos de la superioridad del equipo local. No sabíamos que la podían demostrar o plasmar con la tranquilidad con la que lo están haciendo ahora. Es un triunfo muy fácil. Un triunfo muy fácil ante un equipo que supuestamente era más complicado, pero, como decís vos, paseíto con los nenes por el parque. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Gran oportunidad en el tiro libre. Levantaron la pelota, pero no había nadie para recibirla. Transporta la pelota a zona de ataque. El disparo y ha pasado cerca. Lo cerca que ha pasado esa pelota. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Se acerca y crea peligro. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. No hay ninguna duda, ¿no, Marito? Esta posición adelantada de texto. Fuera de juego. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Una gol.